Incrementa el interés del turismo extranjero por las opciones que brinda Villa Clara y entre ellas los destinos de ciudad. Es una realidad que estamos creciendo en instalaciones, pero integrado a ese producto turístico que no es solo, reitero, la instalación propiamente, sino todas las ofertas que permiten que Santa Clara viva y sea un destino turístico de ciudad atractivo. Para sustentar el creciente número de clientes que conjugan su estancia en resorts de la Cayería Norte con estadías en tierra firme, diversos organismos del turismo como Palmares, Cubanacán, Isla Azul o Caracol realizan procesos inversionistas en diversas instalaciones para proporcionar una experiencia memorable a los visitantes. Esta experiencia de conocer personas, entender cómo viven esas personas, su historia, es mucho más interesante que solo tomar baños en la playa. Es interesante intercambiar con los cubanos porque nos dan tips y consejos de qué sitios visitar y conocer que a veces no aparecen en nuestras guías. El hotel es un mundo en sí mismo, pero cuando vienes a la ciudad, esto es real, es típico. Amamos ver a los caballos en las calles, conocer a los locales y no solo a otros turistas. Raúl Ayala, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.